Naval Group. Con la compra de las OPV para la Armada Nacional, quedó una buena relación con la gente de Naval Group en el caso de mantenimiento de las OPV compradas, que se podría hacer en los astilleros Tandanor aquí en el país. Aprovechando esas ventajas de la buena relación, se ofrecieron submarinos clase Scorpen. ¿Qué tiene de bueno estos submarinos que los tiene Brasil y los tiene Chile en la región? Estamos hablando de un submarino Scorpen con capacidad operativa de misiones normales contra buques y submarinos y misiones especiales de reconocimiento y fondeo de minas. Es un submarino con una eslora de 61,7 metros, una manga de 6,20 metros, calado medio de 5,35 metros, una altura de 12,30 metros, un desplazamiento estándar de 1.265 toneladas, un desplazamiento en superficie de 1.425 toneladas, un desplazamiento en inmersión de 1.565 toneladas, una velocidad de inmersión en 20 nudos y una autonomía de 50 días. La dotación del mismo, 6 oficiales, 8 suboficiales y 12 marineros. Tiene equipos de navegación, de transmisiones exteriores y sistemas de combate integrado. Un armamento de 6 tubos lanzatorpedos de Strave, 18 armas largas, torpedos y o misiles Exocet 5SM39. Con respecto a la propulsión, puede ser diésel eléctrica, 4 motores diésel y un motor eléctrico principal de una hélice con una potencia de 3.005 kW y una potencia de inmersión de 3.810 kW. También se pueden pedir con baterías de litio que son de mayor duración para este submarino que es muy moderno. El proyecto SM-39 Exocet se inició en 1979 y terminó en 1984. Las pruebas fueron el submarino Agosta en 1981 y la entrada en servicio fue en 1985. Los misiles fueron actualizados a la norma Bloque 2. Francia utiliza el SM-39 en submarinos, en 3 submarinos. Pakistán compró SM-39 en 1995 para sus submarinos Agosta. El primer disparo fue en marzo de 2001. El SM-39 es la versión para submarino del Exocet. Se activa con una cápsula de propulsión submarina y orientación llamada BCM. El BCM es despedido del tubo de torpedos de 533 milímetros. El BCM tiene bajo el agua el motor cohete de propulsión de baja potencia para desviarse del submarino, que permite activar al SM-39 sin revelar la posición. El BCM es expulsado por el gas y tiene flotabilidad. No se sabe las limitaciones de velocidad y la profundidad del submarino para disparar los BCM. Al aproximarse a la superficie, el BCM acciona un motor acelerador y fuera del agua expulsa el misil crucero y el motor se pone en marcha con el misil ya a 30 metros de altura para disminuir la firma y prevenir la posición de disparo se detecte fácilmente. El SM-39 puede ser activado con el modo Bearing Only, con la distancia siendo más difícil de determinar con sonar y MAGE. Los datos del objetivo pueden proveer de defensas fuertes, como el sonar, SM, radar, periscopio y enlaces de datos del submarino con el periscopio. Después del disparo, el misil sigue la misma secuencia que otras versiones para alcanzar el objetivo.
también viajaron a Alemania con el mismo propósito, a ver los submarinos tipo 214, que son los de exportación. Entonces nos preguntamos, ¿Argentina está dispuesta a comprar submarinos, que son muy caros, para recuperar una capacidad perdida? La respuesta es, por lo menos lo estamos viendo, como sería el término hoy más utilizado en ese sentido. Y ahí viene una pregunta muy interesante, que es, ¿qué tipo de submarino tiene que tener? ¿Qué tipo de submarino hay que comprar? Un sistema de armas que está perdido, porque los TR-1700 nunca se terminaron en su totalidad, por eso ya están obsoletos, y tendremos que estar incorporando una capacidad totalmente nueva, totalmente moderna. Ahora, ¿qué se considera como totalmente nuevo y totalmente moderno para nuestras capacidades? Un sistema de armas se compra para que te dure 10, 15 años vista, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los Scorpen, no hay ninguno fabricado. Y la fabricación de un submarino tiene un tiempo entre 4 y 6 años de fabricación. Así que incorporar 1, 2 o 4 submarinos, estaríamos hablando de 8 años mínimo, 8 años vista, es decir, para el 2030. Pero ¿cómo tienen que ser estos submarinos? Tenemos que tener submarinos para cubrir nuestras necesidades más allá de la milla 201. Deben ser submarinos oceánicos equipados con las máximas tecnologías existentes. Teniendo en cuenta también los casos como la doctrina de España para sus Scorpen tipo S-80, que señalan también que el submarino ya no es un arma de mar, sino que con el advenimiento de los misiles cruceros es un arma de ataque a tierra. Es decir, utilizado con sus altísimas tecnologías para golpear tierra adentro con misiles cruceros de 1500 o 3000 kilómetros tierra adentro. El hecho de disponer de estas armas implica tripulaciones más entrenadas y capacitadas y mayores tecnología. Por eso, en nuestra opinión, teniendo 15, 20 años vista, porque eso es lo que tiene que tener el submarino, ¿cómo lo queremos? Lo tenemos que decidir hoy. Hoy, en nuestra situación, tenemos que decirle, constrúyanme 4 submarinos, 2 o 1, con estas características. Entonces, ¿qué no nos puede faltar en un submarino? Hay dos capacidades que no pueden faltar. Las baterías de litio, lo cual hace al submarino mucho más eficiente, mucho más poder de inmersión, por mucho más tiempo. Y los misiles crucero. Vamos con el tema de las baterías. Naval Group sugiere para submarinos de alta tecnología las baterías de iones de litio. Primero, la carga dura mucho más que el caso de las baterías convencionales. Segundo, no generan pérdidas como ya lo habrían hecho en el Ara San Juan. El Ara San Juan eran más de 900 baterías con un peso enorme, y las baterías de litio, pero infinitamente más conveniente y con muchísimo, muchísimo menos peso. También para el submarino convencional es más vulnerable cuando se cargan las baterías, ya que tienen que subir a la superficie y así puede ser detectado y destruido. Las baterías de litio cargan en una fracción del tiempo de las baterías convencionales, cuando las baterías convencionales, al tener poca carga, afectan el funcionamiento del submarino. Es decir, comienza a perder capacidades, cosas que no se pueden hacer. Las baterías de iones de litio con poca carga pueden mantener todas sus capacidades al 100%. Y aparte de esto, las baterías de litio son muy seguras, ocupan mucho menos espacio y pesan menos, razón por la cual, como dijimos recién, para llevar más armas o tropas especiales. En caso de dificultad, de una batería de litio puede ser removida por la escotilla de servicio de cualquier submarino en un puerto. Las baterías de iones de litio están en evolución, así que en 10-12 años podrían ser reemplazadas por nuevas baterías, que le darán mucha más capacidad al submarino. Por último, las baterías convencionales ya no evolucionan más, llegaron
a su techo. Y según Naval Group, para un submarino de mucha tecnología como el Scorpel, las baterías convencionales son obsoletas. En cuanto al armamento, los misiles cruceros son armas tácticas que pueden volar muy bajo o muy alto y cambiar el curso a velocidades subsónicas, supersónicas o hipersónicas. En caso de los submarinos, se lanzan desde tubos lanzatorpedos más anchos o de manera vertical. El primer caso son los sub-S-80 españoles y los Delfin israelíes. Según el caso, son los submarinos modificados de Estados Unidos tipo Ohio. Nuestros potenciales proveedores podrían ser Francia con los Scalp, Israel, difícil, con los tipos Popeye, o tal vez Rusia con los tipos Calibre. La opción rusa es la más conveniente, pero pueden ser rusos y franceses que permitan que sus armas interactúen. Si de hecho ya ocurre en la India, donde aviones rusos y franceses interactúan, submarinos franceses con aviones rusos, etc. De manera que puede ser viable. Los misiles cruceros son muy efectivos para destruir objetivos terroristas y son muy buenos para disuadir. Tampoco debemos olvidar que Inglaterra posee submarinos armados con misiles. En conclusión, para nosotros, el submarino argentino que sea elegido tiene que venir con capacidad de lanzar misiles cruceros para destruir blancos objetivos. Porque tenemos en cuenta que si tardamos más o menos 8 años para que el primero esté disponible, ya no le podemos pedir dentro de 8 años que hagan el submarino de la manera que se nos ocurra en 8 años. Hay que pedirlo hoy. Hoy tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra función para los submarinos. Si no, en 8 años ya nos quedarían obsoletos. Este es nuestro punto de vista. Como siempre decimos, la adquisición de sistemas de armas dependen de los políticos. Lo que nosotros hacemos en AeroBar es desmenuzar la información, sugerir cómo puede ser más redituable para nuestro país y dejar a criterio de la comunidad que cada uno piense. ¿Visitaste el portal de AeroBar? www.aerobar.com.ar. El portal de defensa de AeroBar, noticias todos los días, muchas secciones. Entérate de todo lo que está pasando en la defensa argentina en el portal de noticias AeroBar. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multiespacio de Defensa AeroBar.